Respaldan habitantes de Aztlán Primera, Barrancas Iguanal e Indeco a César Rojas. Villahermosa, Tabasco, 30 de mayo de 2012. Habitantes de las rancherías Aztlán Primera, Barrancas Iguanal, Ejido López Portillo e Indeco respaldaron la candidatura de César Rojas Ravelo a la Diputación Local por el noveno distrito de la coalición Compromiso por Tabasco, PRI Verde Panal, y aprovecharon para agradecerle todo el apoyo que les ofreció cuando se desempeñó como secretario del Ayuntamiento de Centro, y por eso sabemos de su compromiso y trabajo, y lo vamos a apoyar. Durante el encuentro, el candidato expresó que su respaldo me compromete el doble, así que tengan la seguridad de que así como pudimos encontrar soluciones a sus problemas y necesidades cuando fui secretario del ayuntamiento, lo haremos cuando con su voto ustedes me conviertan en su diputado, porque seré su diputado y estaré a su servicio, representando y defendiendo sus intereses, que son ya los míos. En la ranchería Barrancas Iguanal, Ejido López Portillo, en la casa de la señora Edicia Hernández Reyes, anfitriona del evento, César Rojas Ravelo se comprometió a pugnar para que desde el Congreso local se vigile el cumplimiento de las obras hídricas que la Comisión Nacional del Agua está obligada a realizar para protegerlos de futuras inundaciones y no vuelvan a sufrir como ha venido sucediendo. En representación de los habitantes, la señora Magdalena Jiménez Chablele dijo que cuente con el apoyo y el voto de Barrancas Iguanal, porque lo vamos a llevar al triunfo. Por la tarde, el candidato también continuó su recorrido casa por casa en la colonia Indeco, sobre las calles Industria del Cobre, Perforista, Oleaginosa, Alfarero y Mártires de Cananea, y los moradores lo recibieron en sus hogares y le manifestaron que lo vamos a apoyar, pero no se olvide de nosotros y ayúdenos desde el Congreso. No los voy a dejar solo, estaré al pendiente de sus necesidades, les prometió el candidato.